Ciudad de México, El Universal. Guión: el ataque armado al domicilio del cardenal Norberto Rivera Carrera fue planeado con al menos un mes de anticipación. Los agresores, desde las 8 horas del domingo pasado, estuvieron rondando el lugar esperando a que el clérigo llegara en su vehículo, un Volvo azul marino que fue captado por cámaras de seguridad ingresando al domicilio a las 14 y 12 horas. Casi una hora después se perpetró el ataque en la calle Camelia, Colonia Florida, de la alcaldía de Álvaro Obregón. Cámaras captan a los delincuentes. Cámaras de seguridad del domicilio captaron cómo fue que en cuestión de minutos los atacantes se organizaron. El primero apareció en escena a las 15 horas con 20 segundos. Vestía camisa azul, pantalón de vestir, zapato café y un gorro negro. Camina por toda la calle Camelia, hablando por celular. Se le capta en dos ocasiones en las que presuntamente confirmó la dirección del religioso. Un minuto después aparece a cuadro el segundo cómplice. Viste un saco en color gris, camisa azul, pantalón azul de mezclilla, zapatos café, lente de mica transparente con un sobre amarillo en la mano. Según la investigación de la Procuraduría General de Justicia, PGJ, de la Ciudad de México, este sujeto es quien pregunta por el cardenal, y les explica a los guardias que trae un paquete para él. A las 15 y 2 horas, uno de los guardias abre la puerta para recibir el paquete y, en ese momento, el primer sujeto de camisa azul y el segundo, con saco gris, empujan la puerta y aparece un tercer agresor, quien es grabado vistiendo un chaleco negro, pantalón de mezclilla, camisa manga larga azul, tenis y una gorra negra. Este hombre es quien, una vez la puerta abierta, ingresa disparando. El hombre de chaleco es quien entra primero, seguido por el sujeto con el sobre amarillo en las manos, y en tercera instancia entra el hombre que, aparentemente, llevaba todo el día vigilando el domicilio. El intercambio de disparos con los policías al interior duró apenas unos segundos. Después se observa cómo los gatilleros salen corriendo, primero el de camisa azul, luego el que traía el sobre amarillo. Al final, al de chaleco negro, el quien entró abriendo fuego, se le ve gateando, pues en el enfrentamiento resultó herido. Este es a quien abandonaron en el hospital de Lomas Verdes, en el Estado de México. En esa misma escena se ve a uno de los policías disparándoles en su huida, e incluso hace varias detonaciones a las camionetas que pasaron por los atacantes. Mientras que en la cámara del interior de domicilio se aprecia como el agente José Javier Hernández, quien abre la puerta, cae al piso por los disparos que recibió. En el suelo se defiende y abre fuego contra los agresores. Minutos después se observa como un segundo policía sale a su defensa, dispara en contra de los agresores y logra hacer que escapen. Además los sigue hasta que se dan a la fuga en las camionetas. Luego regresa a atender a su compañero, pero poco puede hacer, pues el oficial José Javier recibió tres disparos, uno en el rostro, otro en el tórax y el tercero en la nuca. Aunque fue llevado con vida al hospital, murió más tarde. Gracias a estas imágenes, la Procuraduría General de Justicia, PGJ, capitalina cuenta con retratos hablados de los agresores y ya les siguen la pista. Guión: David Fuentes, Page 2, Ciudad de México, El Universal. Guión: la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, C, anunció que investigará a un docente de una primaria, a quien se acusa de presuntamente haber abusado sexualmente de sus alumnos. Padres de familia reportan que supuestamente fueron 15 casos los que se presentaron en un plantel de la ciudad de Villahermosa. En un comunicado, la dependencia dijo que el supuesto abuso se habría cometido en la escuela primaria Carlos Pellicer Cámara, en la ciudad de Villahermosa, capital del estado. Desde el momento que tuvo conocimiento de las denuncias de los padres de familia, una comitiva conformada por autoridades de la Coordinación de Educación Básica, Dirección de Asuntos Jurídicos y de Educación Primaria acudió al centro escolar e inició el protocolo de atención correspondiente, que comprende apoyo psicológico a los estudiantes afectados y asesoría jurídica a los tutores, dio a conocer la dependencia del Estado de Tabasco.
A los alumnos y padres de familia se les ofreció apoyo psicológico, mientras que, como parte de las medidas cautelares, el maestro acusado de haber abusado sexualmente de sus alumnos fue removido de manera temporal de su centro de trabajo. La Secretaría apoyará las investigaciones legales emprendidas por los padres de familias para el esclarecimiento de los hechos, se señaló. El martes pasado, padres de familia denunciaron que el profesor, quien presuntamente impartía clases en el cuarto grado de primaria, habría abusado sexualmente de 15 niños, aunque no todos los padres habrían denunciado los hechos ante las autoridades locales. Guión.